El exdirector del FBI, James Comey, testificó este jueves en una audiencia pública ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos en relación a su despido y a sus investigaciones sobre la presunta interferencia de Rusia en las presidenciales de 2016. Respecto a su despido, señaló que Donald Trump decidió difamarlo al explicar las razones por las que lo había cesado. Sobre el caso de Rusia, dijo que este país intentó penetrar en cientos de entidades estadounidenses. 29 cuerpos sin vida fueron recuperados este jueves por los equipos de rescate en las aguas cercanas a la ciudad de Dawei, en el sureste de Myanmar, donde ayer se estrelló un avión militar con 116 personas a bordo. Los cuerpos de un hombre, 20 mujeres y 8 niños fueron transportados a la orilla por un barco de la Marina de Birmania. La búsqueda de la parte principal del avión, así como de los demás cuerpos, aún continúa. Corea del Norte realizó un nuevo ensayo de misiles desde su costa este que cayeron cerca del territorio del Mar de Japón en un aparente nuevo desafío de Pyongyang a la comunidad internacional. El objetivo del ensayo, de acuerdo con expertos, era exhibir la variedad de misiles y la precisión del fuego a corto alcance. Al respecto, el presidente de Japón, Moon Jae-in, dijo que no tolerará más provocaciones de Norcorea, aunque no aclaró qué hará al respecto. El gobierno de Rusia denunció este jueves que hackers estadounidenses atacan constantemente el sitio web del presidente Vladimir Putin, sin referirse a la posible implicación de los servicios de inteligencia de la administración de Estados Unidos. Respecto a las interferencias de Rusia en las presidenciales de 2016, volvió a negarlo, desmintiendo firmemente cualquier posibilidad de que esto haya ocurrido. China efectuó los preparativos preliminares para llevar una misión tripulada a la Luna. El proyecto previsto para 2018 obtendrá en breve la aprobación inicial del gobierno y la financiación necesaria. El objetivo es el establecimiento de una estación espacial permanente. En 2003, por primera vez, un astronauta chino viajó al espacio. Desde entonces, 9 hombres y 7 mujeres de China han viajado al exterior.